La Biblia refuta al protestantismo. Los protestantes dicen no a la Eucaristía, pero la Biblia los reprueba cuando dice: y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús nunca dijo: este pan representa o simboliza mi cuerpo. Jesús dijo: esto es mi cuerpo. El apóstol Pablo escribió a los Corintios casi 20 años después de la última cena, y él aún seguía enseñando que el pan de la Eucaristía era el cuerpo del Señor. Los cristianos de los primeros siglos eran acusados de canibalismo, porque ellos creían que comían el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Si los primeros cristianos hubieran creído que la Eucaristía solo era un símbolo, jamás los habrían acusado de canibalismo. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que a mí me acusaron de canibalismo por creer en la Cena del Señor? Pregúntate, ¿realmente creo igual que los cristianos primitivos? Los protestantes dicen no a la Iglesia como el fundamento infalible de la verdad. Pero la Biblia los refuta en 1 Timoteo 3:15 y San Juan 16:13. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Ni Jesús ni los apóstoles enseñaron que las páginas de la Sagrada Escritura son el fundamento de la verdad. De hecho, la misma Biblia enseña que la Iglesia es el fundamento de la verdad. La razón por la que en el mundo protestante no hay enseñanza infalible es precisamente porque han rechazado a la Iglesia como el fundamento infalible de la verdad. Los protestantes dicen no a la autoridad de los pastores católicos para perdonar pecados. Pero la Biblia los reprueba diciendo: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Y a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. En esto le trajeron a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí, algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Los protestantes no solo rechazan la autoridad para perdonar pecados que el mismo Señor Jesús le dio a sus apóstoles,
sino que dicen que no confiesan sus pecados a un hombre, porque los hombres son pecadores. Pero por otro lado, sí le piden a sus pastores, que también son pecadores, que los bautice y que oren por ellos, y aún les llaman hombres de Dios, ungidos, y algunos hasta les llaman profetas. Los protestantes dicen no a la devoción a Santa María, Madre de Dios, pero la Biblia los reprueba diciendo, y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por esas palabras y discurría qué significaría ese saludo. Y sucedió que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí, porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La profecía bíblica de Lucas 1:48 de que el pueblo de Dios honraría a María por todas las generaciones, solo se ha cumplido en la Iglesia Católica. De hecho, ni los mismos protestantes originales rechazaron la devoción a Santa María, Madre de Dios. Los protestantes dicen no a María en el cielo como reina y madre de los cristianos. Pero la Biblia los refuta diciendo, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. La mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Cuando uno intenta hablar con los protestantes sobre cómo Apocalipsis 12 presenta a María coronada en el cielo y la llama madre de los creyentes, ellos no saben qué decir y tratan de cambiar el tema. O algunos ofrecen interpretaciones secundarias que dejan a un lado a María. Los protestantes dicen no a la tradición sagrada, pero la Biblia los reprueba diciendo, os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Y cuanto me has oído, en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. No hay que confundir la tradición apostólica con las tradiciones de hombres. Jesús condenó las tradiciones que invalidan la palabra de Dios. Jesús y los apóstoles nunca condenaron la tradición sagrada, ya que es la palabra de Dios oral, antes y después de que se escribieran los evangelios y el resto del Nuevo Testamento. De hecho, las traducciones protestantes, entre ellas la más popular en el mundo de habla hispana, es decir, la Reina Valera, maltraducen los pasajes que hablan de la tradición apostólica en 1 Corintios 11:2 y 2 Tesalonicenses 2:15, sustituyendo la palabra tradición, que en griego es paradosis, por la palabra enseñanza o instrucción, que en griego sería didaskalos, la cual no aparece en esos dos pasajes bíblicos. Los protestantes dicen no a la intercesión de los santos en el cielo por los santos en la tierra,
es decir, la comunión de los santos. Pero la Biblia los reprueba cuando dice, cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron mucho incienso para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dios no solo usa a los santos para interceder por su pueblo, también usa a los santos ángeles aún para fortalecernos, como sucedió con nuestro Señor Jesús. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Lucas 22:43. Muchos protestantes afirman que no necesitamos de la ayuda de los santos y ángeles porque ya tenemos a Dios. Sin embargo, Jesús mismo fue confortado por un santo ángel de Dios. Dios podría hacer todas las cosas él mismo, pero él es un rey y se complace en usar a sus siervos. Los protestantes dicen no a San Pedro como el primer líder y padre de la iglesia, es decir, el primer papa. Pero la Biblia los refuta cuando dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntare por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Entonces, toda la asamblea calló. A muchos protestantes les gustaría que San Mateo 16, 18 y 19 no estuviera en la Sagrada Escritura, ya que suena demasiado católico. Y han tratado de ofrecer explicaciones exegéticas diciendo que Jesús realmente no quiso decir lo que dijo. Niegan que Pedro es la roca donde se funda la iglesia y niegan que Pedro y sus sucesores tengan las llaves del reino, es decir, la autoridad sobre la iglesia.